Tenemos invitada, Paloma. Pues sí, tenemos aquí una invitada muy especial, en un día muy especial además, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos acaba de decir el presidente del Principado que lo siguiente ya es que sea el mes de los premios Princesa de Asturias, ¿no? Este año se alargaron las actividades durante 2 semanas. Hace una década que la princesa Leonor ostenta la presidencia honorífica de la fundación, ya es mayor de edad. Seguimos creciendo en actos, en días, en expremiados que vienen a participar. No sé cómo se lleva esto desde la fundación. Paloma, le voy a pedir al presidente del Principado que me dé un fin de semana de tregua. No estaría mal, ¿no? Que mañana nos vamos a Sotres, sí. El lunes lanzamos la convocatoria de 2025 y necesitamos pensar y hacer las cosas con reflexión y con una visión estratégica, que es como trabajamos en la fundación, pero vamos, a mí me encantaría un mes de premios, ¿eh? En eso coincido con Adrián Barbón. Ha sido tremendo lo de estas 2 semanas, no solamente por la cantidad de actos, sino por cómo ha respondido el público asturiano, ¿no? Cada acto se ha llenado de gente, los espontáneos aquí recibiendo a premiados y premiadas, la respuesta estás cada año mejor y mayor. Yo no me canso de dar las gracias, gracias, gracias de todo corazón a la sociedad que acoge a los premiados, que responde a las propuestas culturales de la Fundación de esta manera, a la comunidad educativa del Principado de Asturias, a los docentes que se implican, a los clubes de lectura de las bibliotecas públicas, a las coordinadoras de las propias bibliotecas, a toda la ciudadanía donde vamos. La gente responde, quiere participar, y eso es porque los premios son de todos. Y año tras año los premiados nos dicen algo que se repite, diría unánimemente: nunca hemos visto, y tenemos unos cuantos premios como estos, porque la implicación social, el impacto profundo, el arraigo, es algo que distingue a los premios Princesa de Asturias de cualquier otro. Y al hilo de todo eso, Teresa, además la buena acogida que tiene por parte del público, la disposición de los premiados, de los galardonados, de los que han sido galardonados en ediciones anteriores, que vuelven precisamente para tener una semana de actividades, para encontrarse con el público, para seguir disfrutando de ese hecho que usted mencionaba hace un instante, que tampoco es muy habitual. Que personalidades de cierto nivel, como son los galardonados con los premios, pues tengan esa disposición para volver, para encontrarse con el público, para dejarse llevar durante una semana en actos de toda índole, que merece mucho la pena esto también. Bueno, es que eso es un camino de ida y vuelta. La Fundación trabaja mucho para que los premiados estén aquí bien. Les explicamos que el objetivo de los premios es transmitir a la sociedad sus méritos y sus trayectorias, ellos lo comprenden. Les pedimos que se acerquen a la sociedad, como digo, para contarlo, y lo que se encuentran, que es esas personas, esa ciudadanía participativa, retroalimenta ese proceso, les encanta y se establece un vínculo que ya no solamente es institucional, que lo es, sino personal y emocional, y eso es lo que pervive en el tiempo. Yo recuerdo que era uno de los objetivos de los que hablaba Teresa Sanjurjo ya hace años, que se ha cumplido, que es que los asturianos y asturianas sientan estos premios como suyos, y eso se ha conseguido. Antes hablaba de los colegios, de los centros educativos. Yo tengo un niño de 8 años que sabe perfectamente qué son los premios Princesa de Asturias, quiénes son los premiados. Hombre, no sabe decir los nombres de algunos de ellos, pero quiénes o a qué se ha premiado este año, cuál es el pueblo ejemplar. Llevan ya semanas diciéndome: queremos ir a Sotres, y eso se ha conseguido de hace unos años para aquí, Teresa. Bueno, la Fundación tiene una trayectoria larga, no nos vamos a olvidar que se constituyó en el año 80, los primeros premios se concedieron en el 81, y es un camino que hemos seguido con un foco muy claro, y los objetivos no se alcanzan de un día para otro. Hay que trabajar un año detrás de otro, con el rumbo fijo, y luego adaptarse a las circunstancias, que muchas veces son cambiantes. A mí me gustaría conocer un poco, visto lo que ha sucedido durante estos últimos 15 días, a falta de lo que tenga que suceder esta misma tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo, ¿qué foto le queda o qué imagen le queda en la cabeza a la directora de la Fundación Princesa de Asturias de esta edición de los premios? Me costaría bastante trabajo elegir una. Quizá por ser la última voy a mencionar la llegada ayer muy emocionante de Marjane Satrapi, en una circunstancia personal muy dura y muy difícil, y me dijo: estoy contenta de estar aquí
sé que estoy donde tengo que estar y sé que quiero decir lo que quiero decir en el teatro. Y bueno, ha sido el último momento más emotivo, pero ha estado trufada esta quincena de momentos preciosos. ¿Y qué espera de la gala de esta tarde, de los discursos que vamos a poder escuchar? Bueno, juego con un poquito de ventaja porque los he leído. Entonces, por eso pregunto. Espero que generen el mismo impacto que a mí me han causado, porque dicen cosas que yo por lo menos necesito escuchar. Ah, está bien. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de construir. En un momento de tanto ruido y de divisiones y de polarización y en un mundo muy, muy volátil, yo creo que hay que buscar los puntos de cohesión y buscar lo común, no lo que nos separa, que ya sabemos que todos somos distintos, pero hay muchas cosas que nos unen y nuestros premiados van a hablar de cosas que nos unen. Hace falta, sí. Desde luego hace falta. Yo le digo, parece que está muy templada. Los que no están templados son los vecinos de Sotres, que tienen un ajetreo encima. Ayer estuvimos ahí haciendo el programa, daban ya los últimos retoques al monolito que tienen que descubrir la familia real, andaban limpiando las cunetas para que no se les escapara nada, y están encantados mañana de recibir a toda la comitiva y muy ilusionados, de verdad. Bueno, y nosotros también, estamos muy ilusionados, somos muy conscientes todos, no digo la fundación, yo creo que todos los asturianos, de lo dura que ha sido la vida en un pueblo de alta montaña, con unos problemas de comunicación, de infraestructuras, y todavía hoy siguen hablando de la necesidad de conexiones tecnológicas para poder trabajar desde allí, para hacer, con lo cual aprovecho el micrófono para apoyar esa petición. Que también lo pidieron ellos claro, ayer, exactamente. Claro. Entonces somos conscientes de la dureza de esa vida, de cómo han trabajado para mantener el pueblo, de cómo han buscado nuevos recursos, de otras expectativas que se ha abierto, desde luego el maravilloso queso de Cabrales, que nos gusta a todos, la práctica de los deportes de montaña, el turismo de calidad, la naturaleza, y bueno, si por un momento podemos contribuir a poner el foco en todos esos valores que tiene Sotres, pues es el granito de arena que aporta la Fundación Princesa de Asturias. Yo tengo un par de dudas, Teresa. Una sobre esta tarde, sobre la ceremonia. Sí. ¿Va a ser diferente a la del año pasado? Quiero decir, ¿los roles en la mesa presidencial van a ser los mismos que el año pasado? ¿Van a cambiar? ¿Cómo va a ser? Bueno, yo creo que es muy bueno mantener un poquito de misterio. Vale. Esa era la primera duda. Y la segunda, la princesa es mayor de edad, tiene agenda propia, lo hemos visto ya estos días aquí en Asturias. ¿Va a cambiar mucho el papel que juega con respecto a la fundación y a los premios para años venideros? La trayectoria de la princesa en la fundación creo que ha sido progresiva, muy pautada por sus padres, como debe ser, y los siguientes pasos van a seguir la misma tónica. No tenemos cambios drásticos, sino progresivos. Lo iremos viendo, ¿no? Como claro, sí, y así vamos a seguir. Bueno, pues aquí lo dejamos, que sabemos que tiene hoy un ir y venir también la directora de la Fundación Princesa de Asturias, importante en esta jornada de viernes. Teresa Sanjurjo, un millón de gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Paloma.